Gracias Roberto, lo prometimos. Está con nosotros uno de los funcionarios más polémicos del anterior gobierno, se llama Guillermo ya, Moreno. Ya, ya, con el ya se está quejando, imagínate lo que viene. ¿eh? Bueno, está acá con nosotros, le vamos a preguntar de todo, agenda totalmente abierta. Bienvenido Moreno, ¿cómo andás? Bien, bien, Voy a hacer la primera pregunta, me toca a mí, este, y le pregunto, ¿si usted reconoce haber mentido con respecto a las cifras del INDEC? Mientras el INDEC estuvo bajo su órbita. Pero Navarro le puede explicar que no estuvo bajo mi órbita. Es un periodista económico, sabe, entiende. ¿Cómo yo fui secretario de Comercio Interior? ¿No tuvo nada que ver con el INDEC? Pero soy Secretario de Comercio Interior. Puedo dar todas las explicaciones políticas que corresponden y las voy a dar. Pero no puedo contestar que el INDEC dependió de la Secretaría de Comercio Interior. En el organigrama, el INDEC... ¿Usted no tuvo de ninguna se... influencia como es... funcionario ahí? Pero el INDEC responde a... Antes al secretario de Política Económica, que en este caso, Ben Frigerio, del actual gobierno, y Podemos, Diach. Después, después, en una modificación que hizo la Presidenta, pasó a depender directamente del Ministro de Economía. En esa época era Boudou. Nunca dependió de la Secretaría de Comercio Interior. Ni nunca estuvo intervenido. No hay un solo decreto firmado por el Gobierno Nacional y Popular, sea Kirchner o Cristina, donde se interviene el INDEC. Nunca. Ahora, este presidente sacó decretos interviniendo de determinadas instituciones. Nunca, nunca. Lo que hizo el presidente Kirchner fue designar a una funcionaria de 30 años de carrera y lo único que hizo fue subirla un grado. ¿A quién grado. ella dice que usted echó? No, no, no. Estoy hablando de Ana Edwin. Ana ah. Edwin, eh, Bebacua no puede decir que yo le eché. Bebacua ha escuchado las declaraciones. Nunca ha dicho eso. La profesora Bebacua de la cual no voy a hacer leña del árbol caído porque es una dama, fue no confirmada en su cargo y se le pidió que se le retirara dentro del gobierno nacional y popular. Y ahora, en este gobierno oligárquico, también le echaron. En la Argentina hace 70 años que confrontan dos modelos, el nacional y popular no, y el oligárquico. La, no los, dos modelos, los dos modelos se echaron a la misma funcionaria. ¿A qué atribuye que la hayan echado...? En aquel entonces por, y ahora. Porque no sabe. No sabe. No sabe su oficio, no sabe su trabajo. No sabe calcular un índice de inflación. Yo tuve una sola reunión con ella. ¿Por qué si no tiene nada que ver con el INDEX? Pero cómo no soy secretario de Comercio Interior. Ahora ¿Cómo sí tiene que ver. Pero ¿qué tiene que ver que tenga que ver con que yo pueda hablar con funcionarios de otra repartición? Pero no, no entiendo la relación. Una cosa es que no tenga que ver orgánicamente. Y otra cosa es que yo por nota. Sí tiene un funcionario de otra repartición, por nota firmada, sí tiene un funcionario de otra repartición a una reunión en mi oficina. Pero cómo? ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo no lo voy a poder decir? Pero por nota la cité. No es que la llamé por teléfono, por nota. Le mandé una nota firmada por mí oficial y le pedí una entrevista en mi oficina de Bebaco Bueno. Una sola vez acompañada por otra funcionaria que no conozco, que no me acuerdo de su nombre. Y de, fue una reunión de 40 minutos. Una reunión muy muy interesante, ¿querés que te la cuente? No. Bien. Lo voy a pasar a Navarro. ¿Qué tal, Moreno? ¿Cómo le va? Hola, Moreno. ¿Qué sí, tal? Bien, ¿Cómo bien, bien. ¿Sí? Okay. Lo conoce pensé, a Navarro. Pensé ¿no? que te había contestado antes. Ah, no, no, no. Eh, no, de todas maneras, bueno. Por... Lo conozco, sí, sí, sí. ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿sí? Eh, de todas maneras, a ver, el gobierno dijo que necesita ocho meses para sacar un nuevo índice. ¿Qué, qué piensa de eso? Bueno, ahora dicen que no. Que no bueno, precisa. ahora dijeron que lo van a no. sacar en dos o tres, pero reconocen Mirá, de alguna manera que sería un, un estimado, que no sería un índice definitivo el que van a hacer. Bueno, eh, después te voy a contar la que la anécdota que él no quiere escuchar, pero él se saca el audífono, no le escucha y vos me lo vas a escuchar. Eh, lo que vamos, eh, un índice de precios tiene básicamente tres componentes: la recolección de datos. Uh -huh el procesamiento de datos y la difusión. La difusión es el tema menor, puede tener algún error de ortografía, alguna cosa, pero digamos, una institución como el INDEC tiene un departamento especializado en eso, así que es como ustedes, no se equivocan. Y entonces quedamos en dos componentes. Recolección de datos y procesamiento. La recolección de datos mayormente la hacen las provincias. El mismo personal que lo viene haciendo durante décadas... Uh -huh personal que se conocen entre ellos, porque es el, el club de cómo se conforma un índice de los institutos de estadísticas provinciales articulados con el Instituto Nacional, que es el que coordina el sistema estadístico nacional. Ese es el rol del INDEC. Como bien vos sabés, hay institutos de estadísticas provinciales. Ellos recolectan los datos. Los datos no los recolecta el INDEC a lo largo y a lo ancho del país. Básicamente el INDEC los recolectaba. En lo que es el aglomerado de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires y los 24 distritos o los 19 en su momento, en fin, de acuerdo a la división política que tuviera el Gran Buenos Aires, técnicamente el aglomerado de Buenos Aires. Los, la recolección de datos la siguen haciendo las mismas personas. Históricas. Uh -huh. Nunca se modificó. El procesamiento de datos es un soft, un sistema informático, y es la aptitud del procesamiento que ahí es donde está la capacidad del director de la dirección del índice de precio al consumidor, no del INDEC. La dirección está dentro de un organigrama, pero obviamente tiene que estar capacitado. Si no está capacitado, el procesamiento de los datos es incorrecto. Bueno, esto es lo que nos pasaba. Y esto es lo que le acaba de pasar a este gobierno con la misma persona. Lo que pasa es que cuando se la desplazó en el gobierno nacional y popular, parece que se desplazaba una académica internacional, intachable. Es una profesora de matemáticas. Sin ningún currículum para hacer lo que está haciendo. ¿Qué pasaba Moreno en esos años? Y ahora años? no lo podía hacer. Mm. Y por eso pidió ocho meses, porque no lo podía hacer. ¿Qué pasaba en esos años, 2010, 2011, 2012, en donde el índice de inflación del INDEC anual daba 9% y la recaudación subía 30%, sí. lo que reflejaba que además del crecimiento económico había más inflación. ¿Pero por qué? qué? ¿Cuál es la relación que tiene que ser una cosa con la otra? No entiendo. La, la, la inflación es sobre una canasta de bienes y servicios. Es una canasta. Es una canasta representativa del consumo masivo de la población. La recaudación tributaria es sobre el total. De los bienes y servicios mm. del país. Todo mal no, fiscal, ¿No representaba al total? No, sí si es una canasta. Ahora voy a llegar ahí, espera. Es que una canasta. Voy a ir llegando a, ir llegando, a ir llegando. Es una canasta. Mm. Es una canasta del consumo masivo. Es una canasta sí. del consumo no, masivo. Sigo con eso. Eh, o sea, la ponderación ha, de no las. Habrá tenido que ver también con, entre otras cosas, con mm. la forma de negociar. Digo, usted llamaba a una gran empresa láctea e intentaba mantener el sachet de leche al mismo precio. Bueno, si querés no subir lo otro, ¿no? tratá de mantener no duda, el sachete. No ¿Sí? no sí, bueno, sí, y no con otra empresa, también el básico para no así la gente. No así los quesos por eso. premium. No así ah, los claro. quesos premium. Es más, por ahí le sugería, si querés lo que parecen en eso, ganarnos los quesos premium. Seguramente. Bueno, tenía que ver esa defensa de la canasta básica alimentaria, claro, que, dejó, que hacía que después el índice claro. se diferenciara del resto claro, de la Pero Claro, porque vos lo que tenés que defender es el precio del tambero. Uh -huh. Si no defendés el precio del tambero, tenés un problema. La leche es un producto generalmente homogéneo. Me Finalmente cuando la mezclas está el diferencial entre tambero, pero lo que vos consumís uh -huh. es un producto homogéneo, sino como hace la Serenísima los sancos para sacarte un producto homogéneo. Si bien en el tambero es diferencial y ahí hay una diferencia, valga la redundancia de precio en lo que paga la usina cuando mezcla, mezcla, ¿está uh -huh. bien? Vos lo que necesitás es que el producto de consumo masivo, el sallé de leche tenga un precio, yo llegué a tenerlo Dos veces el valor puerta de tambo. En general está entre tres y cuatro. Y obviamente el mix de productos te daba que el queso premium estuviera más caro. Uh -huh. Y esto es lo que genera que una rentabilidad entonces promedio para la industria y vos premiás el consumo masivo. Obviamente que es una decisión ideológica. Vos podés tomar otro. Vos podés decir, bueno, mire. Los productos premios los quiero barato y los productos más Moreno, los Yendo los quiero a lo caros. que él le preguntaba, esto usted está admitiendo entonces que el número que daba el INDEC no tenía nada que ver con lo que sentía una persona en el bolsillo. No, eso no solo te lo admito ahora, eso pasa en el mundo. En el mundo. Mm. Clarín acaba de decir en enero que la inflación fue del 4%. Y en tu bolsillo fue mucho más grande. Pero no solo es acá, es en el mundo. Por qué? Al nivel, al nivel que en Inglaterra. Se hace la inflación a la carta. Vos, ciudadana inglesa, te, te dan problema. y te claro, porque vos en general no, pero a usted Sentís lo de otra cosa. vos, en, usted lo, lo vos en general de, de otra cosa, lo que Moreno. sentís. Vos en general lo que sentís. Es cuando te aumenta el producto, pero si vos tomás el colectivo y el colectivo no aumentó, no tenés esa percepción. Entonces lo que él dice tiene razón, pero no en la Argentina. En el mundo conocido Moreno... que, lleva ya voy a terminar, que lleva estadísticas es que funciona así. Y después me vas a decir cuándo querés que te cuente la anécdota. Y bueno, si no se la cuenta eh, no, voy, Ahora pero, voy a eso. ¿Por qué vale. los índices provinciales daban tan distintos Porque al son, Sean realidades distintas. No, bueno, pero daban pero 25% San Luis, por ciento contra nueve No, Nacional. no es cierto. En la serie, eso que ustedes están contando fue la primera pregunta que hizo el Fondo Monetario Internacional. Y se le demostró en una serie larga todo hay onda corta y onda larga. En la serie larga, pero muchas veces pasó esto. Cuando vos agarras una serie de los últimos 30 años, no hay ninguna diferencia entre lo que pasó en los años que vos mencionás y otras épocas de la historia argentina. Ahora, si vos agarras el segmento, querés justificar eso en los cuatro años, sí, pero resulta que cuando agarras una serie de 30 años no te pasa esto. Y el fondo dejó de, 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 de objetar ese tipo de cosas. ¿Y por qué se le molestaba tanto a usted y por qué perseguía a las consultoras privadas que hacían... En su presentación con causas judiciales, con sanciones administrativas y demás. Si es como usted dice, que hay tantas inflaciones, ¿cuál era el problema? ¿Por qué persiguió tanto a, a las dice consultoras? Que hay tantas usted lo dijo, que no, la inflación a la carta, no, que a todos no, nos impacta. Hay no, tres cosas que yo coincido. Pero lo de las consultoras. Pero ¿por qué yo la te voy a contestar, a pero acá por lo menos hay cuatro que nos están mirando. Espero que un poco más. Entonces, no podés decir cualquier cosa, a ver. porque si decimos cualquier cosa, la gente se confunde. No hay inflaciones. Hay, un, hay lo que a vos te pasa en tu bolsillo. Es eso? eso no se llama inflación. Muy bien, como estamos educando. Eduquemos bien, eduquemos bien. Que son Porque percepciones si, eh, de la inflación. Lo que te está pasando es que esta variación de precios que vos sentís no es inflación, es variación de precios. La variación de precios que vos sentís y que a vos te pasa no es la inflación de la nación. Entonces, no hay inflación, NES, hay una inflación que es la que calcula oficialmente el gobierno y que es a través de la cual se ajustan un montón de instrumentos, que modifican patrimonios entre argentinos. Por ese instrumento vos podés ser más pobre o podés ser más rica. Por ese instrumento te podrías haber quedado sin papá. Si tu papá se suicidó, como le pasó a muchas familias, porque no pudo pagar el departamento que compró a través de la 1050. Una persona que hace mal ese cálculo por no saber... O ex profeso puede destruir una familia. Entonces, no es, o no sabemos que acá se suicidaron personas ¿Por sindicatos... porque no pudo pagar la 1.050. Moreno, bueno, entonces indica... ahora, ahora vamos a contestar la pregunta, porque bueno, no te contesté, contesté la pregunta. Entonces, las consultoras, las consultoras, generaban al interior de la sociedad un problema mayúsculo, no un tema menor. Lo que pasa es que nosotros lo empezamos a investigar antes que Occidente conocido, cuando te digo Occidente conocido te hablo de Europa y Estados Unidos la investigación que iniciamos en la Argentina se replicó en Estados Unidos y se replicó en Europa y en Europa fueron sancionadas las consultoras y los bancos y en Estados Unidos también se descubrió que bancos europeos de primer nivel los que vos conoces se ponían de acuerdo para subir la tasa LIBOR y acá el economista que tenemos no me va a dejar mentir. Cientos de millones de dólares han pagado los bancos europeos de multas. Y en Estados Unidos también. Ahora. ¿Cómo se ponían de acuerdo los bancos? Se juntaban cuatro presidentes de banco, del Deutsche, del Citi y decían subamos la tasa de interés. No, porque eso no tiene una justificación. Necesitaban instrumentos técnicos académicos que le permitieran tomar esa decisión. Esas son las, los famosos informes de las consultoras independientes. Le justifican al directorio del banco por qué tienen que subir la tasa. Entonces, lo que vos pensás que es un informe en el marco de la capacidad que tiene un ser humano de comunicar sus ideas, en el mercado, impacta sobre la pobreza y sí, la riqueza de la gente. los sindicatos cerraban mucho más cerca de las consultoras privadas Vamos que del, estar, del número eh, del INDEX. Quedó, claro quedó claro lo de las consultoras. ¿Se entendió lo de uh -huh. las consultoras? ¿Entendiste? Sí. O lo, muy bien. Entonces, no es que se las multó. Porque se les quiso coartar su libertad de expresión. Es porque fueron funcionales a que en este país subieran las tasas de interés. Que vos si tomaste un crédito sos más pobre. Es plata que se lleva al banco y que te falta a vos. Que esto, había que sancionar a los sindicatos, porque aumentaban mucho más parecido Esto es a lo de los otra discusión. Los sindicatos, si en este país no hubiese aumentado los salarios por encima de la inflación, la distribución del ingreso hubiese sido la misma. ¿A vos te parece justo que si este programa tiene un rating de dos puntos, te pagan un salario y dentro de un año tiene un rating de 20 puntos, solo te aumenten el salario por la inflación. Si vos le estás generando millones de dólares a esta institución, ¿por qué a vos no te van a poder aumentar más el salario si estás generando los recursos? Los Todo. camiones de gaseosas, no, no, los para. camiones de gaseosas salían semi vacíos cuando nosotros llegamos al gobierno. Y ahora los camiones de gaseosa iban a pleno. ¿Por qué ese camionero o el peón? No iba a pedir un salario no por. No eran aumentos por productividad, eran era, era, era no? aumentos por, por actualización lo, pero de salario. ¿quién dice eso? Pero es Pero la negociación sí. en paritarias es la negociación entre el sindicato y la patronal en función de lo que está facturando el sector. Pero ¿por qué vos me estás diciendo que no? Pero, Porque sobra. ¿Puedo cambiar el tema? Pero, claro, eh, no. pero lo a... que estoy diciendo, ¿está mal o está bien? Las discusiones paritarias en este país. Durante la década ganada, no se dieron en función de la tasa de ganancia de las empresas. Es lo mismo una empresa. Bueno, en el caso de 2014, por ejemplo, lo desmiente. No, bueno, eso, 2014... es, eso es Kisilov Yo estoy hablando pues... de mi gestión. Hablé de la década ganada. Estoy hablando de mi gestión. si la perdió entonces. No, no sé, ellos los invitan a Kicilov y le preguntan. Yo eh, no, eh, no, hablo de la década que el, ganada, el gobierno, 2003 2013. El nuevo, el nuevo gobierno que antes negaba que, que hubiera este, corporaciones que pactaban precios ahora que tiene un problema de inflación, está diciendo que ocurre. En Argentina hay una enorme concentración en la producción de insumos, en, en las fábricas que luego utilizan esos insumos para producir y luego en la comercialización final. Sí, señor. Digo, ¿por qué no hizo nada el kirchnerismo para desconcentrar la producción, la porque, comercialización? Porque, ¿Por no? al menos en mi visión, acepto tu diagnóstico, pero no, sea, no creo que sea causa de lo que estamos hablando. La economía argentina no amerita dos aluar. Es imposible que tengamos dos saluar. Uh -huh. Es imposible que tengamos dos siderar o dos siderar. cuántos cuánto productores de fideos había en Argentina es, hace 20 años? Productores, 100. No, productores de fideos, si sí, vos estás 5. hablando de insumos. Bueno, ya, de insumos difundidos. Todo, insumos, luego pero de insumos y los estamos, luego, estamos luego hablando de insumos, de insumos difundidos. Los insumos difundidos no son los fideos. Los insumos difundidos son los productos petroquímicos, uh -huh. es el aluminio, es el acero, son los insumos difundidos. Uh -huh. Nuestra economía. El tamaño de nuestra economía no permite tener dos aluar. Gracias que tenemos una. Lo que vos tenés que tener es un aluar y el Estado, en el funcionario que el poder ejecutivo define, que es unipersonal, en este caso lo definió la Secretaría de Comercio, que es el que tiene que defender el bien común, es el que se tiene que sentar con Madanes a definir en función de los costos qué es lo que pasa en ese producto. Tiene que tener solo dos que concentran el 80% de la producción del aceite. No, no, con el aceite no tenemos dos que concentran sí, la leche. Molinos y no, aceitera general de... Pero esa. no, molinos. Hay dos mol... que concentran la no, leche, sangre no, y la cermía. Molinos, no, no es cierto. Molinos, no, Molinos es fraccionador. Bugibor es productor de aceite, Toffler es productor de aceite, todo el complejo sojero que tenés en el puerto es productor de aceite. Ahora, si tuvieras dos, hmm. si tuvieras dos y tenés el secretario de comercio adecuado no tenés inconveniente la discusión no, bueno. no pasa porque si no tenemos que aceptar que solo la competencia que es el precepto liberal es el que te baja los precios no qué te hace qué te hace para que qué termina, de ¿Qué, termina? qué termina con Aluar Tenés que importar aluminio, entonces. No te pones de acuerdo con Madán, entonces importás aluminio. Y fundís, serás aluar, serás sider que siderar. Esa es una visión uh -huh. que la he discutido con mis colegas del gabinete que eran marxistas. Ellos consideraban que podías, vos. <laughs> Tener una metal mecánica más amplia si arrancabas con insumos más baratos. Uh -huh. Y para tener insumos más baratos en la Argentina, en la metal mecánica, tenés que importar acero y aluminio. En el momento que vos importás acero y aluminio a los precios que tenés hoy, producto de la revolución energética norteamericana, inmediatamente tenés que cerrar, hablar de cider y ciderá. Pero es, es, es una definición. Pero eso es una definición que no puede tomar el Poder Ejecutivo. Y que la tiene que tomar el conjunto del pueblo. hay de que cuatro cadenas que manejan el 60% del Pero la no de es ¿cuánto, ejemplo, cuánto maneja... La, ¿De qué? De los alimentos que se venden Pero en Pero no, país. Estás, están equivocados con esa cifra, no son ciertas esas cifras. Tenemos maneja? una red de almaceneros, tenemos una red de supermercados chinos, tenemos una red de, 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 de cadenas de supermercados son, son regionales. son los países donde forma precio el supermercado, donde conforma precio? El supermercado. Sí. Pero eso no es cierto. More, pero no, me yo he dedicado a estudiarlo. De yo? Oh. Yo, yo lo he estudiado. <laughs> Por favor. Yo, lo, pero yo hice el estudio, yo hice el estudio sobre la cadena láctea. Pará, Moreno Toda dice que cadena... los supermercados son buenos, esto es para que salga mañana la tapa de los diarios. No, yo no dije que son buenos. Yo dije que no son los formadores de precio. Ahora vos me querés decir que eso significa que son buenos, no, yo no estoy diciendo buena era evita. Mira si va a ser buena era evita, bueno, era Perón. ¿Cómo va a ser Coto? Coto es cuánto, un comercial. Ahora, que vos le quieras echar la culpa a Coto. Subió el es tu vivo, no es mío. ¿Cuánto subió el precio de kilo vivo de ganado de que asumió Macri? Eso es porque este es un ¿Y gobierno. ¿Cuánto lo no subió el sumo Pero esto barcado? es porque es un gobierno oligárquico. La producción, la mitad de los alimentos que vos consumís se hace sobre tierra alquilada. ¿Quién quiere en este país que estén caros los alimentos? Los que alquilan la tierra para hacer esos alimentos, eso es la oligarquía, no son los ricos. El peronismo nunca tuvo problema con los ricos, no tiene problema con los industriales, ni siquiera tiene problemas con los banqueros, solo tuvo problema desde hace 70 años con los dueños de la Moreno, tierra. Déjeme cambiarle el eje. Usted explica todo muy bien, es muy persuasivo, pero acá se sentó, en el lugar donde está Navarro. Menos a a no hace, te puedo convencer. A mí de nada, sí. de nada. Hace dos semanas se sentó allí, Roberto no estaba, el titular de la Federación de Trabajadores de la Carne, y dijo... cuatro Hay varios, hay bueno, varios. ¿cuál? uno de ellos, ah, la verdad ahora el productor me va a pasar el nombre, no lo retengo, discúlpeme que cariño? no retuve ese nombre. Eh, y dijo que, debe que por ser culpa de las la políticas que usted ver. llevó adelante, se perdieron 21.000 puestos de trabajo de trabajador de la carne en frigorífico. No es cierto. Y le no echó la cierto. culpa a usted. No, pero no es cierto. Debe ser un señor de una federación muy menor del sur de la ciudad de Buenos Aires, debe ser de Avellaneda, ya te lo van a pasar, que debe ser el mismo que le acaba de pedir la renuncia a Brown. En menos de 60 sí. días le pidió la. Bueno, sí, por eso. Le eso por la por la eso. Lo conozco, él hace su. No es cierto eso. No se perdieron. No se No cerraron frigoríficos. Pero <laughs> cierran y abre, no cerraron. En nuestra gestión hicimos no esfuerzo. Pero ¿cómo? Abrimos el Santa Elena. Abrimos uno en Entre Ríos que le dimos su crédito del bicentenario, que ya suyo, que estaba cerrado. ...obviamente que siempre están cerrando y se abriendo. Se 10 millones de cabezas de ganado. Pero no es se cierto, dijo eso? eso. Pero te, mire, todos ¿Pero los quién? días trabajo Pero, con expertos en temas... ¿pero qué eh... Entonces que me expliquen esos expertos... por qué aumentó en la Argentina la producción... ...de, va de vacunas contra la estofa que no te la das vos. Pero ese estudio sí lo hice yo. Acá hay dos, acá hay dos productores, fabricantes de vacunas de estofa. No se la damos a nadie más que a las vacas y a algún otro animal... ¿No multi... se redujo el rodeo en la Argentina? Pero, pero, entonces, que me expliquen dónde van las vacunas antiaftosa que se fabrican en la Argentina y que han aumentado enormemente su producción, neteadas de la exportación, la pequeña exportación. Uno es acá y otro es el laboratorio que tiene el 90 y pico por ciento, mm -hmm. el 95 por ciento del mercado. ¿Qué hice? En vez de ir a contar las vacas, que no es mi trabajo, fue al que fabrica, vacuna, al, que, al que produce las vacunas y analicé su serie. Entonces, ¿dónde van las vacunas? ¿Me las pueden explicar? Entonces, si ese fabricante de vacunas aumentó, pero no un 10% más, duplicó su producción de vacunas antiaftosas. digo, ¿a dónde van? Que las tiran. Probablemente en algún momento no se, no se vacunaba Ahora, todo, puede, todo puede el ir a una rodeo. una pregunta más general? No, eso no lo digamos, porque si no se vacuna todo el rodeo, te cierran la exportación. Y eso es Buah. falso, pero no podés decir eso porque nosotros exportamos carne y no podés vos en esta televisión decir, no, hay productores mm. que no vacunan alegremente, porque después... En un juicio internacional te toman a vos como no, testigo. Pero no no, fue lo que pasó. Que pero fue lo que pasó en la OMC tomaban declaraciones de periodistas. O es sea, decir, mire lo que dice un periodista argentino. Ahora vos estás en el mundo. ...y Dice, mire lo que dice un periodista argentino. ...la Argentina resulta que no se vacunaban la el ganado. ¿A vos te parece que eso puede ser una declaración para hacer en un medio masivo? No es que te estoy haciendo cargo, ni te estoy diciendo, no se pueden decir esas cosas alegremente. No, lo que yo le quiero decir Por es favor, que... tengan prudencia cuando hablan. La Argentina exporta carne. Usted Hay pide, un montón de gente que prudencia. vive de esto. ...es que soy prudente. Bueno. No hay ninguna empresa que haya perdido plata ¿Por, qué, ¿Por ¿Qué perdieron las elecciones, Morena? No, eso sí, es, es una situación. Hay múltiples causas. Yo, Múltiples causas, vos sabés que no hay funciones unicausales. En mi caso personal, en mi análisis como militante político, yo creo que no fuimos capaces de transmitirle al pueblo argentino un vector central de lo que está aconteciendo en el mundo, que el Papa se ha encargado de, de decirlo desde hace por lo menos tres años, que es que el mundo está en la Tercera Guerra Mundial. No es lo mismo un mundo en guerra que un mundo que no está en guerra. Ahora, en la Argentina esto no se debatió. Los instrumentos de política económica para un mundo en guerra no pueden ser los mismos que para un mundo que no está en guerra. Ahora, dijo Moreno que el mundo está en guerra, sí, lo dijo, en un seminario entre 800 empresarios. Dijo Cristina que el mundo está en guerra, sí, lo dijo en los ámbitos internacionales. ¿Le hicieron caso? No, no le hicieron caso ni a Cristina de Moreno. Lo dice el Papa. ¿Le hicieron caso? No, tampoco lo debatimos. ¿Quién más tiene que venir a decir, para decir mira, el mundo está en guerra? ¿Quién lo tiene que decir? ¿En mi época cuando éramos chicos che, ¿quién lo dijo el papá si lo dijo el papá el papá está diciendo que estamos en la tercera guerra y acá no se refleja no se mal, debatió. Entonces, ¿Eh? votó mal la gente? perdón no te votó escucho? mal el pueblo los pueblos ni votan mal ni bien acá un personaje muy interesante como es el actual presidente se paró frente a la cámara sin corbata la cámara lo tomó hasta donde se reflejan las, las arrugas y los defectos ahí paró y suelto de cuerpo les dijo al pueblo argentino, votenme que voy a terminar por la, con la pobreza. Vengo por pobreza cero. Es una consigna peronista. Es el mandato de vista. Cuando le dijo el trabajo del peronismo, termine cuando termine el último pobre en este mm. país. Entonces, ¿por qué algunos peronistas no ganó lo Ganó por votar? peronista, entonces. Pero Macri... claro, el 6-8% no, por votos de peronista ganó sin duda. O por discurso. Eh, con, eh, con, pero esta claro discurso hoy, con esta medida de Fue hoy. Fue mucho con más cambios, que el nuestro. Con cambio en el impuesto a las ganancias, nada más, estoy de acuerdo con la multicausalidad, con, con cambio en el impuesto a las ganancias, nada más, un par de puntos más acaban las elecciones. Y bueno, entonces, lo que te des sí. claro, mirá lo que te estoy diciendo yo. Fue más audaz. Dijo, dijo mirando a la televisión, mm. votenme porque voy por pobreza cero. A los 15 días quedó claro que era un proyecto mm. oligárquico porque hizo la brutalidad más grande que puede hacer un gobierno, que es aumentar el precio de la comida. Que no hay gobierno más cruel que que le aumenta la comida a su pueblo. No que le aumentó un saco, una... le aumentó la comida. Hoy hay gente Pero que usted no admitió come. que tomó medidas que generaron que aumentara también... Productos si básicos. Yo, yo no dije que no, nuestro gobierno nunca aumentó. Dije, aumentaron mucho más los sueldos que la comida. Esto me lo has reconocido vos. Entonces, ese es un gobierno mm -hmm. popular. Nosotros aumentaron mucho más los salarios, como vos lo dijiste que la comida. Y sobre todo la comida de productos básicos. Este gobierno lo que hace a los 15 días de haber asumido es aumentarte brutalmente la comida. Es un gobierno cruel. Porque Moreno, es un gobierno oligárquico. Moreno, a nosotros... Pero este gobierno oligárquico no toma prisioneros. Entonces, a Britos, el dueño del Banco Macro, que fue uno de los principales financiadores de este canal cuando se formó. ¿Y se qué formó. Tiene eso de malo? No, te estoy diciendo quién es. Brito, el presidente del Banco Macro, que financió al anterior dueño para armar este canal y que estuvo muy bien que lo hace. ¿Sabe el la cantidad diario, de gente que trabaja acá? Pero extraordinario te estoy diciendo, ter, espera que termine de hablar. El, el, el editorial de La Nación dijo de ese banquero que no merecía ser empresario, que se tenía que ir, que se tenía que fundir, porque el diario oligárquico no toma prisioneros. Britos, que fue el responsable de encabezar... Todas las corridas cambiarias contra nuestro gobierno y que yo me ocupé de denunciar, que hizo todos los deberes para boicotear nuestro gobierno, cuando llega el gobierno oligárquico, le dicen vos también afuera. Esa es una acusación Porque muy se... grave para, pero, para hacer también en un medio pero de la Pero no es la primera vez que la hago. Múltiples, vaya, lo, lo, lo escuché. No va pero cómo no fui. Pero mm -hmm. este ¿Y aquí... Lo condenaron. Pero hoy sí, ¿sabes qué pasa? Una corrida cambiaria. Pero, ¿sabes qué pasa? Las denuncias vos las haces. Tampoco está Mañeto preso. Y lo hemos acusado de crímenes de lesa humanidad pero a Mañeto, sí, pero... que está, que se quedó con una empresa en la sala pero, de tortura. Usted cree que todas sus acusaciones son ciertas. Eso tiene que verificarse ante la justicia Pero qué tiene que ver eso con que yo bueno. no lo pueda acusar? Fui y lo hice. No solo vos me estás diciendo si fui a la justicia. Sí, fui a la justicia y lo hice. Con Mañeto y con Britos las son los tiempos de la justicia lo que yo te estoy diciendo de Brito dueño del banco Macro que la nación que la nación dice en un editorial orgánico de la nación que debe dejar de ser empresario en la Argentina lo leíste vos no la última no, pregunta es una locura eh, también. no le parece bueno, que pero leíste ese editorial es un editorial extraordinario de hace tres semanas no es que es un editorial de hace ¿No le parece que ocho años de alta inflación fueron una razón también para perder elecciones? Fue, bueno, bueno, fue alta inflación comparado con los estándares internacionales, y es cierto que eso nos desalineó las tasas de interés en esta economía bimonetaria entre dólares y pesos. Eso es cierto. Una cosa, yo no te puedo venir suelto de cuerpo a decirte, mirá, 11, 12, 13% de inflación no es una inflación alta. Es una inflación alta. Lejos del 25-30 que ellos decían que había y mucho más lejos de la que hay ahora. ¿Reconoce excesos personales? A mí me contaron que hasta lo vieron pegar una patada en el, en, el, en, la, en el trasero a un tipo para sacarlo de su oficina. ¿Usted reconoce algún exceso por ahí? Por ahí una perdió los nervios, por, por ahí se le fue la mano. Para, 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 para. Pero contame bien la anécdota. Una patada porque he tenido. Sí, se abrió la puerta y aparecía usted pegándole una patada en el traste de ah, mi oficina. Sí, de su oficina. No, no, eso no. Y había gente esperando. que No, lo vea. no, eso no. Sí, una vez a ver. un funcionario mío. No estaba... cuéntale de usted. ¿Eh? Cuente de usted No, por eso, si sí, un funcionario mío Que estaba haciendo cosas que no correspondían Y lo agarré y lo saqué en el momento Pero un funcionario Que estaba haciendo cosas que no correspondían Si sí, fui, abrí la puerta Lo agarré y lo saqué A patadas No, a patas, no, no Moreno... lo agarré y lo saqué A un funcionario eh, Fuera no, de mi funcionario Estaba haciendo manera, algo deshonesto ¿Eh? Eh, Estaba haciendo cosas Moreno, mío, no que no Moreno, le quedó contarnos su reunión con Bebacqua Así que me va a contar a mí No, esa es con Bebacqua sí. Es sí, sí Bebacua. ¿Qué pasó? La, la reunión con Bebacua. Sí. Ah, la reunión con Bebacua es extraordinaria. Yo la cité por nota. Obviamente, la nota dirigida al titular de la INDEC. Uh -huh. Porque quería conversar con. No, no, estamos hablando de 2006. Ah, okay. 2006, la inflación la calculaba Bebacua. Yo soy funcionario desde las Pascuas del 2006 en la Secretaría de Comercio. Antes fui secretario de Comunicaciones. Todo el 2006 la señora Bebacua calculó la inflación. Con nosotros, y en, mientras yo fui secretario de comercio, estuvo un año calculando la inflación. Acá duró 40 días, 50 días. La anécdota. 50 fue... días. De... Corre el tiempo.

las cosas rápido cambiar de socio, nena. Porque vos sos no, no, para... mi socio. Ah, bueno, bueno, alguien que hace las cosas rápido, no sirve. Entonces, yo la cito. Por nota. A su superior jerárquico. Se fija la reunión. Viene con una colega. En ese momento nosotros teníamos múltiples problemas de productos, entre ellos la ropa. Estaba por cambiar de temporada. Entonces, de acuerdo a la política que habíamos definido, estábamos. Generando un, 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 un set de ropa determinada para hacer una señal al mercado cuando cambiaba la temporada. ¿Está bien? Para que siempre que cambias la temporada la ropa se te desplaza. No para reemplazar a los vendedores institucionalizados de ropa, porque eso es un error. Por eso no expandía el mercado central. Si yo expando el mercado central, fundo a los almaceneros, fundo a los chinos. Hay que ser serio con esto. Entonces, era una señal. Entonces este día me habían mandado los fabricantes que iban a trabajar con nosotros las muestras de la ropa y entonces me habían mandado era entre otras muestras de ropa interior femenina entonces justo me había llegado el informe que no es secreto estadístico el secreto estadístico es quién es el informante no el producto uh -huh. está claro porque eso se mezcla todo secreto, secreto estadístico es que no te tienen que vincular el dato con el informante, ese secreto estadístico. Si el dato por un lado y el informante por el otro, no hay secreto estadístico. Y si te dan el dato, de ninguna manera hay violación de secreto estadístico. Entonces me había informado a través de la Bebacua que teníamos problemas con la ropa interior femenina. Entonces. Casualmente estábamos desarrollando. Usted quería el fijar el valor de la ropa En eso no, estaba el no, secretario de Comercio no, fijando no. el valor fijando, de la ropa interior no. femenina. Fijando, no, no, yo dije fijando. No. Este debe tener problema con el que tiene los dos no. oídos tapados. No dije fijando, dije especialmente que lo que queríamos era, cuando cambiaba la temporada, dar una señal sí, bueno. de que algún producto, una señal no es fijar. Parecido. Productos fijos, no. Productos fijos y uniformes. Los economistas del peronismo lo aprendimos con sangre que no sirve. Precios fijos y uniformes fue una política equivocada de la década del 70. Lo aprendimos con sangre que no sirve. Entonces no es lo mismo. Una cosa es una señal decir, mira muchachos se le está yendo la mano, ven que se puede. Y otra cosa es poner precios fijos y uniformes. No es lo mismo. Entonces vamos a la anécdota. Sí. Lo que hicimos fue, aparte de apurado, no escucha. Dos defectos horribles Le para, que, seas más. Bueno, mucho para más. que sea tu socio. Le puedo contar mucho más. Bueno, para que sea tu socio, horrible. Dos defectos horribles. Horrible. Entonces, tenés, justo me habían enviado cantidad de corpiños que coincidía. coincidía. Es bizarra la anécdota. Pero comisión. con estas, con estas, de... oh, Bien, coincidía. Con el producto que había escalado en su precio. Entonces estábamos los tres en mi oficina y le digo, Bebacua, ¿los corpiños aumentaron? Sí, los corpiños están aumentando. Por favor, ¿me podés decir cuál es el corpiño que vos estás midiendo? Claro, dice, ¿cómo cuál es el corpiño? Sí, ahí los tenés. Entonces se da vuelta y estaban todos los corpiños. Porque el concepto de corpiño lo sabemos todos. Pero si yo te pregunto cuántos corpiños. Tenés ah, un menú. Eh. Entonces, saco azul. Saco azul. El concepto platónico de saco azul está muy claro. De zapato de hombre está muy claro. Pero todo Ahora me explico tienen... lo de la papa muy gobierno. Entonces, con esa forma de pensar. Me explico con lo de la... el esquema. Lo... ¿Se acuerda la papa gobierno? Con el esquema. ¿Qué le pasó a la señora Bebacua con esta. Empezó a transpirar. Porque no me sabía decir cuál era el corpiño que medía. Porque el concepto es muy sencillo. Pero oír vos a detectar exactamente con taza, sin taza, con abrojo, sin abrojo, qué se abrocha, qué no se abrocha, qué transparente. Es un menú enorme. Sí. Generar el muestreo de un índice no es un tema menor. No es que es sentido común, como dice el señor, y entonces me parece y mueve las manitos y ahí se le ocurre. Es una cosa muy compleja. Por eso lo más difícil de hacer es la muestra y que vayan a tomar los precios. ¿Quién hace eso? Lo hacen las, los institutos provinciales en todo el país. No, no me lo hacen, claro, ¿Qué corpiño había que tomar? No para lo su índice. No, para el mío no. Para el que le gusta a usted. Pero ¿Qué no, corpiño iba a tomar? No, yo no hago índices. Yo no hago ¿Qué corpiño quería que tomara? No, el cual, más no, barato, el más yo, yo caro, quería, el no, Que ella supiera no, cuál era. claro. A ver si abrís un poquito porque si no no escuchás. No, 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 no te retenés y encima tenés su problema de razonamiento. Ya tenés No, te estoy explicando Moreno, que en la me cantidad voy a poner de lado de mi compañero por primera que vez la ¿eh? cantidad que tenés. Es muy complejo. Empezó a transpirar. Se puso mal. Le suspendí la reunión y le dije, "Profesora, por favor, la reunión está terminada." Porque empezó a tartamudear. ¿Qué te quiero significar con esto? No tenía actitud, formación para estar al frente de donde estaba. Ahora, cuando nosotros decíamos esto, nos estigmatizaron, dijeron. Ahora, a los 60 días, acaba de pasar lo mismo. Porque no puede calcular el índice de inflación en el proyecto nacional y popular y tampoco en el proyecto oligárquico. Porque no sabe. Ahora, cuando nosotros decíamos que no sabían, nos venían, nos tiraban toda la bibliografía internacional. Mentira. Un minuto no de autocrítica, nadie. Moreno. Sí, claro, no puede ser más de un minuto. Por ejemplo, ya lo dije. Días en no En este tenemos, país, pero... <laughs> no, ese es cierto. <laughs> En este país, en este país faltó azúcar y faltó aceite. Ustedes son muy jóvenes, pero aquel tiene más o menos mi edad. Cada no, vez es mucho que, más joven. Cada... bueno, mucho más joven. Cada vez, cada vez que en este país faltó azúcar, aceite y harina, venía un golpe de estado. Cuando nosotros éramos chicos, nuestras madres nos mandaban a aprovisionarnos de aceite y azúcar, porque el golpe de Estado se preanunciaba con la escasez de esos productos. Ustedes no lo vivieron, pero nosotros sí. Cuando en este país faltó azúcar y aceite, el país estaba angustiado porque no sabía lo que pasaba. Yo le hice faltar aceite y azúcar a la gente, le pido disculpas. Ahora, si querés un tema mayor, y no discutí con precisión y con la suficiente énfasis, el plan de negocios de IPF. A mí no me gustaba el plan de negocios de IPF. La verdad que estaba mal hecho, se equivocó Galucho. Y se equivocó. Cuando hizo el plan de negocios, él afirmó en una reunión que el barril de petróleo no bajaba de 100 dólares. ¿Cuánto está ahora? Pero ¿de quién Corney va a saber qué iba a valer? ¿Y cómo? Y se y sabían, el experto, eh. Si el experto de tu empresa, de la empresa más importante de la Argentina, no tiene una prognosis de lo que va a pasar con el barril de petróleo, no es tu decisión, pero para el experto que vos pusiste... y... Ahí es donde se ven, en la cancha se ven los pignos. Entonces, ese plan de negocio no estuvo bien hecho. Ahora, si vos querés decir mal de todo consuelo, bueno, está bien, ese estudio. no es la mía. Yo dije, yo lo hubiese discutido, hubiese discutido un plan de negocio que y de hecho lo discutí, de hecho lo presenté. No es que ganabas tú. Él te diciendo... pidió una autocrítica y vos hacés una crítica a Galucho. No, me... no, no, no. Autocrítica es de, de uno. Me autocritiqué diciendo que no discutí con énfasis el plan de negocio de Galucho. Bueno, de yo lo que sé. Eso? Eso, si no, eso es autocrítica cero. Yo lo caso, No haber discutido... Como Que falta aceite, que falta azúcar y que no discutí con énfasis el plan de negocio de Galucho. Eso no es no es hacerse una autocrítica. Yo tendría que, no, tendría que haber levantado la mesa. No tendría que haber dicho que sí. No tendría que haber acordado. ¿Es cierto que cada vez que iba otro funcionario y vos a discutir adelante de Néstor o de Cristina, vos convencías de tu posición? No, eso Que no, vos sabes más de debatir no, que de... No, economía? no, 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 lo, no, lo no. Voy a, no lo voy a contestar eso porque no corresponde. Son reuniones íntimas, eso no corresponde. No, no pero se te escapó lo que dijo. No, no sé qué dijo. Que don. dijo que vos sos mejor eh, de, debatiendo que como economista. No, él no me puede jugar porque sabe poquito y nada. Él de... <laughs> este sabe poquito y nada, así para eso es periodista. Es podólogo porque de esto sabe más o menos. Esto, bueno. Como no profundizó mucho y le alcanza con lo que sabe para decir alguna cosita, bueno, ahora él no me va a venir a jugar a mí. No. Aparte, entiendo que es un chiste. Es un chiste el mío también. Moreno, muchas gracias por la visita. No, gracias. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Me quedaría dos horas yo, ¿eh? Dos horas más me quedaría. Bueno, pero no tenés tiempo. No, la tele no tiene tiempo. Yo sí, pero bueno. O sea que no sos rápido, tenés tiempo. De las cosas... Ah, bueno, así habla mejor de vos eso. Vamos a una pausa. Gracias.